donde contemplaremos como hermanos que caminamos juntos con Cristo la razón de ser de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Estos días no son un simple recuerdo, en ellos se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, el paso del Señor de este mundo al Padre. Que todos saquemos muchos frutos de estas celebraciones y nos unamos en íntima comunión con Cristo. Participemos con fe y alegría de la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor. Pidamos. Lo guardará hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los israelitas guardará la tradición.
Se mezclaban
gracia de celebrar no solamente el gesto simbólico de la última cena donde Jesús, como maestro, junto a los discípulos, les seguía enseñando, sino que hoy esta celebración tiene tres connotaciones especiales y por eso estamos aquí. Y estas tres connotaciones especiales hacen parte de hasta hoy, más de 2000 años después, se ha seguido celebrando ese misterio de amor. Dios que se quiso quedar con nosotros en el pan y en el vino. Dios nos asombró en el presente. Dios que vino desde los cielos y se hizo niño por nosotros. Dios que desde el cielo quiso estar en medio de nosotros y asumir esta naturaleza mortal, terrenal, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, y nos asombró. Nos llenó de alegría, nos llena de alegría saber que Dios se hizo hombre y que nació del vientre de María. Pero nos tiene que llenar, hermanos, de mucha sorpresa. Nos tiene que llenar todavía mucho más de gran gozo saber que Dios se quedó con nosotros en la Eucaristía. Que ahí en ese pedazo de pan que se consagra después de unas palabras. De su admirable ascensión a los cielos, esta
sacrificio de Abraham, nuestro Padre. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y aceptados en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.